chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, un vlog más de fin de semana. Hoy es sábado y vamos a compartirles un poquito del día. Como vieron, me levanté muy tempranito y saqué a pasear a Tumbo al menos un ratito. No suelo hacerlo los fines de semana, pero chicos, me dio penita Tumbo esta mañana porque sabía que hoy en la tarde tampoco no lo vamos a sacar donde vamos a salir. Nos encantaría, pero esta vez no, porque ya verán que va a pasar más tardecito. Y entonces dije, no, tengo que llevar a Tumbito sí o sí. Ya lo vieron que disfrutó bastante de ese paseíto mañanero. Y bueno, lo importante es que ahora sí está y contenta de que por fin le he sacado a Tumbito a pasear. Y así no voy a sentirme mal durante el día. Nada, chicos, espero que todos estén muy bien. Antes que me olvide, voy a mandar un mensajito a mi amiguita Corazón Fuerte. Así es como me escribe, pero ella es mi peruanita que está en Chile. No sé si todavía estás ahí, mi corazón lindo, pero ahí te mando un saludito hasta el lugar donde estés. Por cierto, ya desayunamos, ya estamos más o menos ahorita como alrededor de casi la 1 de la tarde. Vamos a cocinar tarde. No pueden sentir ustedes, pero yo sí, el olor del arroz porque ya puse, así que acompáñenme para que vean. Por aquí tenemos a Mía. Está acá de profesora de arte junto a sus alumnos favoritos. Miren, acá hay otros alumnos. Están estudiando, ve con el peine, con pelos. Mía está haciendo una cadeneta que, bueno, está por allá. ¿Quieres enseñarles a las amigas, Mía, la cadeneta que has hecho? Ahí vienen. Por aquí inició, mire, es un sol. Y de ahí. This is winter. And fall. This is winter. Dice que esa parte de aquí es una cadeneta que te enseña las estaciones. Comienza con el sol. Viene el winter, que es invierno. Este de acá, que es otoño. El naranja es otoño, ¿no? Amigas, mira, este es cuando graduated. Ah, y esto es cuando te ya gradúas, dice. ¿Y este qué es? ¿Primavera? Verano, el verano. Ah, primavera. So, like, when summer comes, like, all the animals come, you know? Dice cuando, and that's when the birds make their nests. Dice que verano es cuando todos los animales vienen y hacen sus nidos y todo eso. Entonces, así. Esta es la representación de las estaciones en esta cadeneta. Así que la profesora Mía está enseñando acá a su alumno el perro. A su alumno el perro. A su alumno el unicornio. ¿Qué será, un caballo? ¿Qué será, un unicornio? No sé. Y a su alumno ratón. Mickey Mouse, alumno Mickey Mouse. Minnie Mouse, hola Minnie Mouse, lávale la cara. ¡Ay! Se cayó la Minnie Mouse, lávale la cara. ¿Qué vamos a pedir si la profesora también ni se suena los mocos? Mía, suénate tu naricita, ¿ya? Ok, ahí van a seguir trabajando mientras que nosotros tenemos que ir ya a cocinar. ¡Chao! Un día las amigas van a venir para que les enseñes a hacer obras de arte, ¿sí? Hoy en la mañana desayunamos los panqueques de Andresito que hizo. Cuéntenme cuántas de ustedes hicieron los panqueques. Espero que les haya salido muy rico también a ustedes. Nosotros al menos estamos enamorados. Yo les seguí lo subí por Instagram un videito que fue ayer en la noche, que también comimos los junto con heladito encima, un helado que con race de proteínas, que es buenazo y súper fácil. Lo único malo es que sí tienen que tener esa maquinita que ustedes ya han visto, pero de verdad que es el que es más fácil y para mí más rico y encima alto de proteínas para todas las chicas que nos encanta comer las proteínas para nuestros musculitos. Tapaditos, pero ahí están nuestros musculitos, ¿verdad? Por aquí, la olla ya está sonando, que dice que ya está listo el arroz. Y Tumbillo, hola Tumbillo, Tumbillo siempre en depresión. Ya conocen a ustedes, esa cara es única, no tiene otra. Él nunca cambia. Ay, ay, ay. Hola, pues Tumbillo, hola. Fastidies, dice. Ni modo, así es Tumbo y así ustedes lo quieren. Bueno, vénganse por acá. El día de hoy les voy a compartir una receta deliciosa. Vamos a hacer algo diferente en el momento que les voy a compartir esta receta, que es una receta que me han pedido hace muchos, muchos, muchos años atrás. Es algo diferente, ojalá que ustedes lo quieran hacer. Así que vamos a ponernos manos en acción. Como les dije, miren, ya son la 1, hay que cocinar. Aquí ya se está haciendo mi arrocito, que tengo que moverlo, por cierto, porque ya está. Debí hacerlo antes, pero bueno, me fui
arriba a hacer las camas y todas las cosas. Conra está trabajando el día de hoy porque debió irse de viaje con sus amigos del trabajo para ver los fútbols que van a ver en estos días. Fútbol de universidad, fútbol de, no sé. La cosa es que ustedes saben que el negocio les invita cada año, cada rato viajan. Cada cierto tiempo viajan, perdón. Y esto ya está. Ok, vamos a pagarlo. Pero decidió quedarse, no quiso viajar. Se viene un viaje más grande, pero esta vez sí es por capacitación. Así que imagínense. Muchos me preguntaron qué es Conra, ingeniero en software. Así que ahí está. Y bueno, se va a ir de viaje más o menos, creo que en diciembre, algo así, si no me equivoco. Y ya no quiso ir a este viaje de aquí, que era también como de 4 días, una cosa así. Pero bueno, en fin. La cosa, chicos, es que está trabajando porque en su negocio, pues, a veces hay cosas que fallan en el sistema y pues tienen que estar ahí presentes, sea cual sea el día, tiene que estar presente para arreglarlo, porque si no, las páginas no funcionan y se pierde mucho, mucho dinero. Así que ahorita está él a cargo de eso porque los demás están gozando y bailando y tomando su cerveza. Bueno, chicos, empezar ahora sí a cocinar. Y espero que les guste esta receta que les voy a compartir con mucho, mucho, mucho cariño. Y agradezco a mis amiguitas que pues me han esperado, mucho tiempo para esta receta. Cuando vamos a estar haciéndola, vamos a ver esas amiguitas, si es que todavía están aquí y no son esos esas aves de paso nada más, van a saber de qué les hablo. Besitos. Hoy, amiguitos, quiero compartir con ustedes esta receta de mi infancia, aquellos días en los cuales yo compartía con mamá. Así que les quiero contar un poquito la historia de cómo conocí esta receta y de aquellos días que pasamos juntas. Esto más o menos ocurría en los 90. Entre esa época yo tendría entre 7 o 8 años de edad. Recuerdo que caminábamos juntas todos los días por ese mismo camino para ir al mercado de San Roque. Era nuestro camino de siempre y un día, de tantas caminatas que hacíamos juntas, nos dio la curiosidad de entrar a un lugar donde siempre veíamos que entraban y salían mucha gente. Y resulta que ese lugar era un CEO que pertenecía a la FAB. La FAB es el lugar de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, mayormente iban a estudiar ahí las esposas o tal vez los familiares, no estoy tan segura. Pero recuerdo que entramos con mamá a preguntar y nos enteramos que enseñaban desde cosmetología, para ser costurera, para cocinar y tal vez habían otras cosas más, pero ahora yo no recuerdo. Recuerdo que cuando preguntamos con mamá, nos dijeron que nosotros también podríamos participar, pero siempre y cuando pagáramos. No recuerdo si era mucho, yo creo que no, porque nosotros no teníamos suficiente dinero. Yo creo que era algo mínimo que nosotros pagaríamos. Mamá se entusiasmó mucho. Yo ahora recuerdo la alegría que ella sentía para ir, la emocionada que ella estaba para ir a estudiar y aprender a cocinar. No sé si era una de las cosas que mamá siempre tuvo como ilusión aprender, no lo sé. Pero yo sí recuerdo que siempre íbamos a ese lugar muy contentas y siempre ella estaba entusiasmada y ponía mucha atención y emocionada cada vez que daban una nueva receta. Y de mi parte, yo sentí una emoción los días que teníamos que ir a estudiar junto a mamá. Obviamente, yo solamente la acompañaba. Mamá nunca me dejaba sola. Siempre me llevaba con ella a todos sitios. Y uno de ellos fue incluso aprender a cocinar. Me emocionaba el descubrir una nueva receta y al final de la clase probar la receta. Era la parte más emocionante, más esperada después de 2 o 3 horas de estudio. Qué lindo es recordar aquellos días junto a mi madre. Cuando uno es niño, no se imagina cuánto va a apreciar cada momento que pasa junto a sus padres. Aquellos recuerdos que los padres dejan en nosotros. Desde un abrazo, desde los momentos para ir a dormir, de los momentos que compartes, e incluso hasta una comida, que para mí es un significado muy grande de muchos recuerdos y de momentos especiales o muestras de cariño de mi madre hacia mí. Un día de esos tantos días de clases junto a mamá, llegó por fin una de estas recetas favoritas que hoy son para mí. Y entre tantas recetas que aprendimos, pollo al curry es mi favorito. Pollo al curry
de mamá, es así como yo lo llamo, porque desde el día que aprendimos a hacer esta receta y mamá lo hizo en casa, yo me enamoré. Y cada vez que llegaba mi cumpleaños, que esa es otra historia, amiguitos, pero mamá siempre nos preguntaba qué queríamos comer, porque esa era su forma de demostrarnos que ese día era especial para nosotros y que quería hacernos sentir especiales a nosotros también. ¿Pueden creer cuánto puede hacer una receta, un plato de comida? ¿Cuánto recuerdo nos puede traer y tan felices también nos puede hacer? Mamá, cada vez que tengo que regresar a Perú días antes, me pregunta, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero que me prepare? Yo le digo, mamá, yo solo quiero tu pollo al curry, el pollo al curry de mamá. Y cada vez que regreso a casa a Perú, mamá tiene en la mesa mi plato favorito, mi pollo al curry. No saben, el sentir ese olor me trae muchos recuerdos al lado de mi madre. El probar ese sabor tan especial es remontarme a mi infancia, a aquellos momentos compartidos al lado de mamá. Momentos que tal vez nunca volverán, pero que quedan en la memoria. Y que un plato siempre refresca y da esa emoción, te hace sentir ese amor y esos momentos vividos en la infancia. Mi pollo de la infancia, mi pollo al curry. Que tú me amas, es que me gusta tanto saber que tú me amas, me amas, me amas desde que nací. Wow. Y al pasar los años, cómo fui creciendo, tuve que marchar a vivir sin ti. Estando en compañía, yo me sentía solo. Necesitaba verte, no solo escucharte, no, no. Y sentirme como antes, como el niño que yo fui. Mami, te amo. Es que me gusta tanto saber que tú me amas. Es que me gusta tanto saber que tú me amas. Me amas, me amas desde que nací. Todavía estamos aquí en la cocina, como diría mi amiga Florcita, que dice que se enamoró. Le llamamos la atención porque nos veía siempre en la cocina y fue a chismosear. ¿Qué hace esa chica tanto en su cocina? Y al final terminó quedándose aquí. Y Florcita, mi peruanita. Hablando de peruanita, tengo dos amiguitos que me escribieron la semana pasada. Bueno, solamente una, que es Magali. Magali es una peruanita que junto a su esposo, mira, que se llama Carlitos. Bueno, Carlos. Y yo le digo Carlitos, Magali y Carlitos nos miran desde Perú. Dice que ellos siempre nos ven en las noches, cuando llega el momento para relajarse, ahí nos están viendo, ven qué estamos haciendo, esta familia, qué está haciendo por allá, por las tierras del tío San. Gracias, mis compatriotas preciosos, por seguirnos. Les mando un abracito hasta casa, ¿ok? Ahora sí, chicos. Miren con qué vamos a acompañar el día de hoy este pollo al curry, que ya estamos casi por terminar los pasos para disfrutar de este rico pollito. Vamos a acompañarlo con papitas. Obviamente que en Perú tenemos diferentes clases de papas. Yo tengo que conformarme con esta de acá nada más, que es la que más me gusta en realidad. Si no, pueden servirlo con papas guairos, con papas amarillas, con... Hasta ya me olvidé qué más hay. Bueno, en fin, guamandanga y todo. Y es más sabroso porque las papas harinosas son ricas. Y le vamos a acompañar con un arrocito blanco bien graneadito, chicas. Esto tiene hirviendo junto con las pecanas más o menos unos 14 minutos. Hay que estar moviendo para que no se nos vaya a pegar. Y si por ahora se nos pega o falta jugo, se seca, pues agréguenle un poquito de agua y siempre compro caldito de pollo, lo que ustedes tengan, ¿ok? Pero esto ya está, miren, ya está en el punto un poco más espesito. Y vamos ahora sí terminar esa receta poniendo leche evaporada, chicos. Eso es lo que lleva. Comprueban la sal, a mí todavía me falta un poquito. Vamos a agarrar acá nuestro ajicito amarillo y vamos a echar. Y ya está. Por cierto, esta semana
Me he sentido muy feliz, chicas. Les voy a comentar así rapidito mientras terminamos de cocinar. Mi amiga Mónica de Chile, que hace mucho tiempo no sabía de ella, nos escribió. Yo sé que ella está muy enfermita, ella está sola. La última vez que hablé, me acuerdo que fue que una de las enfermeras le había animado para escribirnos, una cosa así, es lo que yo recuerdo, y después ya no supe nada de ella. Y el otro día, amiguitos, no saben la emoción que me dio, la alegría que sentí, porque ya había muchos, muchos meses que yo no sabía de ella. Y tal vez no les comento, porque yo sé que a veces el video se hace largo, pero muchas veces pensé en ella cuando caminaba, cuando salía. Pensaba en ti, amiga Mónica, pensaba, porque sé las cosas que estás pasando, sé qué cosas te han detectado y pues... Y cuando ya realmente me dejaste escribir, pues a mi cabeza venían un sinfín de cosas que habían pasado contigo. Quería pensar que nada de lo que pues me imaginaba era verdad, pero tampoco no había ninguna forma de saber cómo estás tú. Pero al otro día, al recibir tu mensaje, me sentí tan, pero tan feliz, chicos, que fue como, dije, mi amiga está bien, bueno... Ella está enfermita en realidad, pero estaba aquí todavía con nosotros, mirándonos desde lejos. La verdad es que me hiciste muy feliz y sé que hay muchas amiguitas también que están pasando tantas cosas y que a veces no sabemos. Así que mi Mónica, te mando un abrazo enorme. No estás sola, estás con nosotros. Acá tienes una linda familia y sabes que te quiero un montón a pesar que no te conozco y de corazón mis oraciones siempre, siempre estarán contigo, querida amiga. Vean, así va quedando esto de aquí. He echado más o menos medio tarro de leche, pero es un tarro grande, vean. Y ahí vamos a dejar que dé el hervor, más o menos unos 3 minutos para que ese sabor de leche desaparezca un poquito. Y esto ya está, queridos amiguitos. A disfrutar. Esta es la receta de mi infancia. El pollo al curry de mi infancia que me encanta y es uno, como les comentaba en un momento en el video, que es uno de los platos que, como les comentaba, favoritos míos, que cada vez que regreso a Perú, quiero que mi mami me lo prepare. Ahí está. A ver, vamos a ver si sabe como sabe en Perú. Vamos a agarrar una cucharita porque las cosas son diferentes. Aquí el curry tiene el olor más fuerte, pero en Perú el sabor del curry es más suave, pero no es picante. Ojo, si ustedes están aquí en Estados Unidos y quieren hacer esta receta, miren bien que el curry no sea picante si es que no les gusta el picante. Yo el curry lo compré, creo que lo piden en todas las tiendas, pero yo lo compré en una tienda asiática. Ahí venden. A ver, vamos a ver. Buenazo. Buenazo realmente. No saben, chicas. Está rico. Está rico. Qué rico. Dejamos entonces 3 minutitos más cocinar. Y esto ya está listo para disfrutar. Me falta un poquito de sal todavía, creo. El punto perfecto de sal. Los sabores se estrellan, amiguitos. Hacen un boomerang en tu paladar. Así que siempre tengamos en cuenta eso. Ok, chicos, esto ya está. Lo apagamos y lo dejamos descansar unos 10 minutos para que los sabores se integren muy bien. Mientras todavía aquí esperamos la papa porque le falta un poquitito. Y yo creo que hasta eso ya va a estar más que bien. Le hice probar a Mr. Conrad. ¡Qué rico! ¿Sabe a Perú? Sí, mi amor. Hasta la mosca está a tu lado rondeándose. Sí, veo. Pero cuando tengo eso se va. Se va. Sí. Su arrocito. Y esto se sirve así, su trocito de papa. Es hora de la verdad. Miren qué rico se ve ese juguito. Uy, no saben, chicas. Es sabroso, sabroso. De verdad que sí. Pueden hacerlo de piernitas, de pollo, de encuentro, de pecho, de todo. Pero lo que lo hace bello es la salsa. Eso tiene que estar espesito. No pueden hacer una salsa aguada, ¿ok? Sí, espesita, cremosa. Y lo ponen así encima. Con una simple sonrisa me agradece tanto. Llevándome en tus brazos, cuidas de mí. Mis primeros pasos fueron tu alegría.
escuchando siempre lo que usted decía. Bendito el día en que te vine a ser. Es que me gusta tanto saber que tú me amas. Vamos, eso es para Mr. Conrad. Ay, qué rico. Qué rico, pero primero. Ay, pero primero voy a hacer una foto. Vamos a disfrutar de esta, de este almuercito. Así que vamos a hacer un saludo. Un saludo. A ver, Andresito, un saludo para ver si sabe a Perú la receta. ¡Salud! Por la receta de mi infancia. ¡Salud! ¡Wow! Salud con ustedes también, chicas. Espero que lo puedan hacer. Ahora sí, yo me voy a disfrutar. ¡Salud! Y al pasar los años, como fui creciendo, me tuve que marchar a vivir sin ti. Estando en compañía, yo me sentía solo. Necesitaba verte, no solo escucharte, no, no. Y sentirme como antes, como el niño que yo fui. Mami, te amo. Es que me gusta tanto saber que tú me amas. Y ya nos vamos directo para el centro de la ciudad donde nosotros vivimos. Hoy van a celebrar, saben que estamos en el mes de octubre y casi ya a finales. Entonces ustedes saben que aquí celebran muchos eventos de Halloween. Entonces vamos a ir a encontrarnos con la amiguita de Mía y sus padres, que pues van a pedir, vamos a ir todos a una parada que va a ser el pueblo. Y ya ustedes, yo creo que me han acompañado en otras ocasiones. Y pues Mía está súper emocionada. Andresito ya no, ya está grande. No sé si les comenté. No, no les he grabado, pero el día de ayer en el colegio también hicieron como un evento así de un baile, ¿no? Y todos los niños van disfrazados y lo estuve llevando ayer a Andresito. Y justamente cuando estaba ahí dejándolo me acordé, oye, yo recuerdo que tuve una escena como esto en algún momento compartiéndoles a ustedes. No sé si fue el año anterior, que también les compartí llevando a Andresito a su baile. Y luego era pensando, qué rápido ha pasado el tiempo. Ya un año desde que les compartí un momento como el que pasó ayer. Y digo, no lo puedo creer. Dios mío, los días, las semanas, los meses se han pasado volando, volando. Y estamos nuevamente repitiendo casi un vlog similar del año anterior, imagínense. Ya estamos también cerca a Navidad, Thanksgiving, para acá, para los estadounidenses, canadienses creo que también, no estoy tan segura, pero bueno. Entonces, el día de hoy, chicos, estamos llevando a Mía al centro para que disfrute de la parada junto a su mejor amiguita y nosotros también al lado de los papás de la amiguita de Mía. Así que ustedes nos van a acompañar y espero que también les guste y también disfruten un poquito de esa parada aquí en el pueblo. Thank you.
Everybody make a scene. Treat, cold treat. Tell the neighbors when a guy fright. It's our town. Everybody scream. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. Ay, chicos, no les doy la cara porque la luz me refleja a todos en la cara si es que les grabo de esa forma. Así que vamos a grabarlos así. Estamos ahorita regresando. Como ven, súper tarde. Ya está oscuro. Bueno, no es tarde, solamente ya está oscuro. Como vieron, tuvimos una parada muy bonita. Esta vez fue en el parque, donde fue el otro día el evento latino. Y esta vez estuvo más bonito, hubo más cosas, hubo juegos, como ustedes vieron. Pues los niños tuvieron más cosas que hacer. Pasamos muy bonita la tarde, corro con la pierna, no pudieron ver, con mi amiga Karen, su esposo y sus hijitas. Entonces, lo hemos pasado súper lindo. De ahí nos fuimos a comer. Miren qué oscuros son las calles acá, chicos, de verdad. Son súper oscuros. Parece mentira, ¿no? Estas calles deberían ser más iluminadas. Pero no, chicos. Es más oscuro acá. Ay, ¿qué les iba a decir? Después de la parada, nos fuimos a cenar a un restaurante mexicano. No les grabé ya esa parte porque quería disfrutar junto a ellos, conversar. Y nos quedamos disfrutando de la cena, conversando de los planes que se vienen ahora ya para noviembre. Uy, qué pasa. Se apagó la luz, ya no me pueden ver. Y cómo se llama, todos los planes, las cosas que vamos a hacer. Su amiga, la otra amiguita de Filipinas, no va a venir porque se ha ido a Puerto Vallarta. Es socia de, no sé, de un resort, una cosa así, no sé cómo es la vaina, que puede viajar como 4 o 5 veces al año a Puerto Vallarta. Entonces se ha ido a disfrutar. Ay, quisiera grabarles. Amor, ¿dónde vamos? Ok, se me prendió el cerebro y pude poner la lucecita desde el espejo del carro y así ustedes me pueden ver. Como les contaba, su amiguita al final, para la fecha que quedamos, se va a ir a Puerto Vallarta. Habíamos quedado para otra fecha, pero se vino este evento y queríamos hacerlo sí o sí con los Karen y con los niños. Y de ahí ya la otra fecha sería el 9, okay, que les mencioné. Entonces, al final, pues creo que no va a venir porque igual voy a hacer la fiesta porque ya había coordinado todo eso. Y nada, estábamos coordinando eso, estábamos hablando de las cosas que vamos a hacer para Thanksgiving y también para Navidad. Así que la pasamos bonito. Todos los años tratamos de hacer lo mismo con Karen, venir a este tipo de evento. Y de ahí juntos, en familia, todos nos vamos a comer. Es algo que estamos haciendo como tradición para nosotros. Los 8, solo que hoy Andresito no nos quiso acompañar. Bueno, también ya está más grandecito y como que ya no le llama la atención estas cosas. Pero bueno, en fin. Está bien estar como con las niñas todo el tiempo. Ah, bueno, eso también, ¿no? Porque o sea, no hay otro niño. Karen no tiene tu hijito edad de ¿cómo se llama? Karen, como les decía, Karen no tiene un hijito a edad de mía, de amiga de Andrés. Entonces es por eso que Andresito, pues como prefiere quedarse en casa. En fin, chicos, la pasamos muy bonito. Espero que a ustedes les haya gustado este vlog chiquitito, pues donde hicimos un pollito de mi infancia que me trae muchos recuerdos a mi mamá. Que por cierto, les cuento, hoy fue muy interesante. Les voy a contar así rapidito. Justamente cuando estábamos almorzando, después de terminar de grabar, estábamos disfrutando el almuerzo. Resulta que recibo una llamada de mi madre y le cuento a mi mamá que justamente estaba comiendo el pollito que me encanta de ella. Le digo, mamá, es gracioso cómo pasan las cosas. Es primera vez en mi vida que estoy haciendo la receta que me encanta y que cada vez que voy a Perú te lo pido. Y justamente ahorita que estoy comiendo, disfrutando, le digo,
tú me llamas, imagínate. Y no nos habíamos hablado por una semana, algo así. Entonces, imagínense. Fue bonito, no sé, me hizo sentir. Espérense. Con mucha emoción. Perdón, chicas, lo que pasa es que tengo usando esta luz de acá y no se debe usar. Así que me voy a despedir rapidito de ustedes. La cosa que me hizo sentir con mucha emoción, recibir la llamada de mi mamá cuando yo estaba haciendo una de las recetas que es de mi infancia y que pues son una de las cosas que me encanta de mi madre y que me trae muchos recuerdos del tiempo compartido con ella. Bueno, chicos, ahora sí, espero que hagan esa receta, espero que les hayan gustado este pequeño vlog y este pequeño tour que les he dado acá en la parada que tuvimos en el centro. Y nada, chicos, que tengan un bonito comienzo de semana, cuídense bastante, besos para todos ustedes, gracias por vernos y nada, amiguitos, los queremos un montón y nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao! 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 ¡Chao, mía!